madre e hija, la primera en la tercera edad, la segunda tirada al abandono. Ambas se encuentran desprotegidas, sin posibilidades de que alguien las cuide, incluso de ellas mismas, puesto que, mientras la más joven acostumbra a vagar a las horas del día y llevar a casa cuanto desecho encuentre en la calle, la madre la pasa encerrada sin alimento alguno. Los vecinos no soportan ya los olores y las plagas de esa casa que se ha convertido en un foco de infección. Esto ocurre por la calle Irene Robledo, muy cerca de la calzada del Federalismo. Son unas vecinas que que pues realmente están abandonadas. Uh-huh. El problema es de que tienen mucha basura acumulada. Uh-huh. Tienen la casa muy sucia, tienen animales, entre ellos ratones, cucarachas y no sé qué más bichos habrá, pero ya en varias ocasiones se les ha limpiado la casa. ¿Quién la ha limpiado? Pues nosotros como vecinos, uh-huh, en parte que han venido de la parroquia, otras, uh-huh, veces también se les ha limpiado y se les ha dejado la casa muy limpia. Y las dos mujeres que viven ahí, prácticamente la mamá está un poquito enferma y la hija que está más joven es se dedica pues nada más a andar en la calle. Aunque la mayor de ellas está inscrita en un programa de asistencia social, los recursos que reciben no son destinados al mejoramiento de quien de verdad lo necesita. Tienen una ayuda del gobierno, pero la hija la cobra, uh-huh, y ella dispone del dinero. Entonces vinieron una vez a ayudarnos, se les llamó y vinieron. Vino el de la Cruz Verde, uh-huh, vinieron les hablaron y acudieron al llamado, pero pues no se les ha dado seguimiento. Entonces ahí la trabajadora social les dijo que le puso pues como un ultimátum, uh-huh, que si seguía ella en esa, iban a recoger a la mamá y la iban a llevar a un asilo de ancianos, uh-huh, pero la ayuda que se le daba se le iba a retirar. Entonces ella dijo no, dijo yo me voy a hacer cargo de ella, y lo cual no ha hecho. Los medicamentos que se requieren apenas se logra conseguir en dispensarios. La mamá toma medicamento controlado, uh-huh, unas personas de ahí del templo se lo proporcionan, le ayudan. Le han ayudado a pagar el agua, le han ayudado, pues, con sus medicamentos de ella. Pero, pues realmente no hay manera de cómo hacerla entender a ella. Me decía incluso que pues, el zacatal ha crecido mucho. Sí, hace poco se le limpió la parte de afuera, uh-huh, porque el zacate ya casi estaba casi al metro, uh-huh, de altura. Y había más acumulación de animales. Entonces se le pagó a una. Pero adentro no hay manera de cómo. Ella es lo que quiere, que se le ayude a limpiar. Porque ella no levanta ni el plato donde come. Dice que no, que ella le da mucho coraje y mejor se enoja y se sale a la tienda. No hace nada. Y hasta el momento no hay autoridad que se atreva a entrarle de lleno. Ahorita no se le ha visto y esa es hora de que yo creo que la mamá todavía no come porque no le trae comida. Uh-huh. Aunque a veces las personas que pasan, la señora les habla por la ventanita y ya les arriman que una coca, que un pan, pero eso no es suficiente alimento para ella, para una persona ya de la tercera edad, ya, uh-huh, grande y enferma. Uh-huh. La persona está muy desnutrida. Ya se ha pedido anteriormente ayuda, pero no hemos tenido respuesta. Con imágenes de Ben Jones, en su derecho, Rodolfo Chávez Calderón.